Hola, bienvenidos nuevamente a un video de Ricardo Campuzano Herbal. Hoy vamos a hablar sobre plantas antimaláricas. Resulta que cuando yo estaba en la Facultad de Medicina, se nos hablaba de la cloroquina derivado pues de la planta quina, que se describía solo como un milagro único en la naturaleza para controlar la malaria, ¿cierto? Y pues los derivados de la cloroquina pues farmacéuticos, que son ya bastantes y bueno, algunos otros fármacos como para hacer un tratamiento triconjugado a veces, o bueno, etcétera, que son varios fármacos que se unen para tratar la malaria. Se nos decía que era lo único que había pues como disponible para ello. Y ya había bastante resistencia, hay una creciente resistencia entre el parásito de la malaria en los hospitales, en la clínica en sí. Entonces, cuando tenemos a esta resistencia creciente, que teníamos pues como solo una batería de medicamentos, yo me preguntaba si no había otras opciones. Entonces, pues ahora que ya estoy dedicado a las plantas, a estudiar las plantas y a resolver todo, pero ya desde las comunidades, desde la ciencia ancestral, me encuentro también con datos y libros que respaldan mi posición, mi postura. Aquí entre mis libros encontré este. Se llama Plantas Antimaláricas. Es un libro que no es cualquier libro. Es un libro de... A ver si se logra... A ver... No sé si se logré enfocar. Ya vamos a hacer un zoom del libro y les muestro de qué libro se trata. Y bueno, les comparto un poco el paisaje donde estoy. Se respira aire puro. Ya vamos a ver el libro. Entonces aquí tenemos el libro Plantas Antimaláricas. Y es un libro que... Sí, lindo paisaje. Es un libro que es escrito nada más y nada menos que por la editorial de la Universidad de Antioquia, Medellín. O sea, se trata de una institución y unos autores bastante reconocidos. Tenemos aquí a la doctora Silvia Bler como principal escritora, principal autora, y vamos a mirar de quién se trata. Silvia Bler Trujillo, directora de la sección de parasitología, departamento de microbiología y parasitología, Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia. Vemos que no se trata pues de personas que no conozcan la salud humana. Vamos a ver la contraportada del libro. Este libro es el resultado de un trabajo de recopilación bibliográfica entre un sinnúmero de autores, casi todos colombianos, que por mucho tiempo se han interesado en el estudio del uso dado a las plantas antimaláricas, desde el conocimiento empírico por diferentes grupos étnicos y culturas, principalmente latinoamericanas. Como escribió Enrique Pérez Arbeláez, en cada día más absurdo que el paludismo continúe como una de las más terribles endemias de nuestros climas cálidos y paludosos, que aún nos cueste debilitamiento de brazos, angustia de familias, impotencia para el trabajo, dolores y muertes, un mal cuyo remedio nace en nuestro suelo. Este libro confirma lo que siempre les he dicho. Todas las medicinas nacen en nuestros suelos. Entonces, bueno, vamos a hacer una revisión rápida del libro y les voy a mostrar de qué se trata. Resulta que Plantas Antimaláricas es una cantidad impresionante. Este libro tiene un índice de... son demasiadas plantas, un índice alfabético que nos muestra. Vemos, por ejemplo, acá, vamos a dar una rápida mirada al libro. Entonces vemos que, por ejemplo, como es escrito por médicos de la Universidad de Antioquia, vemos cómo hablan de, clasifican las plantas que son pues revisadas en el libro. Hablan de plantas antimaláricas, plantas para fiebres intermitentes, es decir, plantas que no... Las plantas antimaláricas son las que atacan el plasmodium,
mientras que las plantas para fiebres intermitentes son las que sirven para manejo sintomático cuando la persona tiene la infección. Entonces miren que hacen un muy buen recorrido por las plantas y sus diferentes usos y sus diferentes mecanismos de acción. O sea, es un trabajo impecable que pues considera todos los aspectos pues como del bienestar humano. Y vemos aquí la lista de plantas. Entonces empezamos con el famoso abedul, por ejemplo, el árbol, el abedul. Tenemos las acacias, que también son árboles pues medianamente conocidos, no para todo el mundo. Tenemos la acedera, que es una planta medicinal también conocida, la Corus calamus. Tenemos la chicoria, tenemos, y van a ver esto, miren esto, o sea, no es una pequeña lista, el índice sigue y sigue varias páginas. Tenemos aquí, por ejemplo, la Aquilea milenfolium, milenrama, por ejemplo, auyama, ajenjo, ajo, algodón pajarito, allium sativum, el mismo ajo, aquí lo están describiendo pues en sus diferentes maneras, el anacardium, un gran hipoglicemiante. Entonces, por ejemplo, vean nada más el ajo. El ajo aquí nos describen su uso en la página 148 y nos hablan de que el ajo combinado con la cebolla ha sido utilizado por las comunidades para tratar las fiebres palúdicas. Cuando vamos a revisar la historia, es repetido, no solo en toda Latinoamérica, sino incluso en Asia, que el ajo ha servido para tratar enfermedades tropicales, y en África también las aliáceas tienen un gran uso y una gran difusión. Entonces no es algo que sea aislado, es algo de todo el planeta. Y cuando vamos a hablar del ajo en su uso de esta manera, pues como para tratar las fiebres palúdicas, también tenemos que tener en cuenta que el ajo tiene quercetina, y la quercetina es un gran ionóforo. Es un gran ionóforo del zinc. El zinc impide la replicación celular de virus y algunos parásitos como los artrópodos. Entonces inhibe la replicación de la malaria dentro del cuerpo, por lo cual resulta ser un antipalúdico. El ajo, tan sencillo como eso. Ajo. Vamos a la página 148. Se está yendo la luz, pero bueno, ya vamos a terminar. 148. Listo. Ajo. Aquí vemos el ajo. Caldos bien cargados de ajo y cebolla. Otra de las características que tiene el ajo y la cebolla es que son plantas altamente azufradas. Tienen un gran contenido de azufre. Y el azufre resulta dañar el metabolismo reproductivo de algunos parásitos, como el Plasmodium. Entonces, bueno, aquí vemos que hacen la descripción étnica como tal, porque esto es una recopilación etnográfica. Entonces, dicen, para el tratamiento del paludismo, tomarlos por algún tiempo. La planta Allium sativum de la familia Liliaceae, bueno, esto ya son anotaciones sobre la taxonomía. Pero como tal vemos que tenemos una mención, o sea, es un libro completo que nos hace menciones y preparaciones. Aquí, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, aquí de qué nos están hablando. ¡Ah! Limón, nada más que el limón. Vemos que el limón, aquí nos dicen que hay dos clases de limonero, nos hacen pues una descripción del tipo de limón que tenemos que utilizar, su composición química, vemos acá composición química. Vemos también la parte usada, la forma de preparación, en fin. En otro video, tal vez empecemos a revisar ya cada una de estas plantas que, como les digo, es todo un libro. Entonces, la malaria pues no es tan temible ni tan incurable como creíamos. La verdad, pues muchas comunidades tienen cómo tratarla. Entonces, no siendo más, muchas gracias, denle like. Suscríbanse, campanita, ayúdenme compartiendo los videos si les gustan, porque de esto depende que pueda seguir con esta labor. Muchas gracias por seguirme, por valorar las plantas, y hasta luego.